Sí, bueno, en este rincón, ¿no? Que hemos hecho tan lindo quincho, con vestuarios, con baños, con piletas, con lugar para que se sienten. Creo que es un poco la obligación del municipio trabajar mucho con los chicos y trabajar mucho con los abuelos. Creo que esto es trabajar para la contención social, para la igualdad de oportunidades. En un momento difícil que vive el país, es decir, donde hay muchas diferencias sociales, y bueno, creo que los municipios tienen que estar presentes para tratar de achicar esto, para tener entre todos una mejor calidad de vida. Y seguir agradeciendo al pueblo de San Fernando que nosotros a través de las tasas que ellos pagan, nosotros podemos hacer un lindo trabajo de inclusión social. Y la verdad que fue una gran concurrencia. Tenemos un promedio de 300 a 400 abuelos por día. La verdad que tenemos un objetivo muy claro, que es de que pasen más de 5.000 abuelos en el verano. Así que bueno, seguimos trabajando para esperarlos ahora en febrero. El viernes tenemos el gran cierre con un baile y con muchas actividades acá en el polideportivo de tercera edad. Y bueno, lo esperamos el lunes ya con todas las actividades para el mes de febrero. Muy bueno para la salud, muy bueno para hacer amigos, para conversar, para charlar, para no quedarte encerrado en tu casa. Entonces, bueno para la salud física y la salud mental. Extraordinario. Muy, muy bueno, te das cuenta acá la gente cómo se está divirtiendo, la estamos pasando bien, mejor que esto, imposible. Nos hicimos amigos, mucho, muy, muy bueno, y este año más comodidad y todo, está muy lindo, precioso. La contención de los abuelos la hacen ellos mismos, ¿no? Lo importante es crear la infraestructura y acercarles los micros, acercarles la comida, acercarles todo lo que los profesores, y bueno, mantener limpias las piletas, todo lo que ayude a que ellos puedan disfrutar de todo el esfuerzo que han hecho durante su vida trabajando. Así que creo que un poco la obligación de los municipios, que somos los intendentes, los que estamos al lado de los vecinos, los que podemos conocer más las necesidades, conocer más, es decir, cómo se distribuye la población socioeconómica en el distrito, es importante este trabajo de contención que hace el municipio.